Pues bueno, usted verá que el día de hoy, como me han despojado el control de mi propio programa, los senadores de la República, ya traigo un ¿cómo? Mallete. Un mallete. Es para hacerle así, no para los senadores, sería incapaz, sería una falta de respeto a la República. Pero están con nosotros los senadores, Miguel Ángel Mancera del PRD, Miguel, bienvenido. César Cravioto de Morena, gracias mi querido César. Damián Cepeda del PAN. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿con qué quieren empezar? ¿Con Saldívar o con el presupuesto? Pues mira, ya fuiste muy evidente en el tema que querías que no, tratara. Además, no, aquí bajita la mano, yo estudié en la misma escuela que Saldívar, el medio amparo, entonces, ¿cómo me vería yo cuidado, de toda? Cuidado con esa mira. Referencia. Aquí podemos llegar a un acuerdo, ¿eh? No, ya. Que pueda estar en la terna y en una de esas. Se va a impulsar este asunto. En una de esas, muy bien. ¿Puede renunciar o no, Miguel, un ministro de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, está previsto que se puede renunciar. La propia Constitución establece que es por causa grave. Concepto jurídico que, por cierto, no está definido. No hay una línea que te diga qué se entiende por causa grave. Nosotros hemos ya propuesto varias reformas, tanto para procedimiento como para fondo, en relación con este asunto de la renuncia. Hasta el día de hoy no se tiene perfectamente definido. Entonces, eso ha permitido pues que ante un concepto jurídico indeterminado se puedan dar diferentes interpretaciones. Lo cierto es que, como comentábamos, pues alguien que quiera o no quiere estar en ese encargo por la razón que sea, pues yo soy de la idea, desde el punto de vista jurídico, que tampoco puedes obligar a alguien a que realice. Porque hay una libertad laboral en la propia Constitución, ¿no? No se puede quedar a fuerza. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. O sea, si alguien, en este caso el ministro, ya no quiere ejercer esta responsabilidad, pues tendríamos que darle paso libre en el Senado de la República, pues para que se dedique a lo que a él más le llame, porque además es una responsabilidad muy importante ser ministro de la Corte, y si ya no te sientes a gusto, si ya crees que tu etapa terminó, pues sin lugar a dudas tendríamos que aprobar su salida de la Corte y nombrar a alguien más cuando venga la terna. Ahora, yo creo que era muy evidente, ¿no?, que el ministro Saldívar estaba preparando un futuro político. Si no, como ministro no creo que quiera ir al concierto de Taylor Swift. Y no, pero estar haciendo TikToks. Genuino, ¿eh? Sí. Eso es genuino, de que le gusta la cantante. No, pero todas las demás cosas, ¿no? Sí. A mí me dio clases de amparo. En la vida lo hubiera visto en un TikTok, pero ¿es una evolución o qué, mi querido Damián? A ver, yo primero lamento mucho la actitud del ministro. Me parece despreciable el hecho de que una persona que tenga una altísima responsabilidad como es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay responsabilidad jurídica más importante en el país, diga, pues ya no me siento útil, ¿no? Y voy a buscar cómo consolidar la transformación. Claramente una referencia política, parece pues un rechazo, un menosprecio, una función que debe ser digna y honorable. Así lo digo tal cual. Entonces, por mi parte, tiene un repudio esa decisión, porque además creo que es una decisión política. ¿Por qué digo que es una decisión política? Porque claramente el ministro lo que está haciendo es ayudarle al presidente a hacer un fraude a la ley. ¿A qué me refiero? A este presidente no le tocaba legalmente proponer a un nuevo ministro cuando él terminara. O sea, él se acababa afecta hasta el equilibrio. Diciembre. Claro, le está quitando a la próxima presidencia de la República el derecho a proponer un ministro o ministra por 15 años. Lo está adelantando un año. Esa es la jugada política que están haciendo, claramente en una concertación, para irse marcadamente a una actividad política. O sea, ¿qué mezcla tan dañina para este país el que un ministro aparezca todavía sin la renuncia, porque todavía no está aprobada, pues ya encampañado? ¿Qué es eso, pues? Ten respeto por ti mismo. Si no lo tienes por ti mismo, ten respeto por la institución. Entonces, a mí me parece verdaderamente lamentable, y lo digo tal cual. Oye, pero por mí que se vaya, Damián, porque es un ministro que no servía. Pero, o sea, a ver, estaba subordinado al poder. Pero ¿podría cambiar mucho un nombramiento que hiciera el próximo presidente a... digo, a la próxima presidenta? Es que es lo que... si vemos... Es una nueva integración de entrada del Congreso, de entrada, que no sabemos, ¿sí?, cómo va a ser. Y dos, es una nueva presidenta. No sabes qué va a pasar en la elección.
En la opinión de la oposición va a ganar la oposición, en la opinión de los que están en el gobierno va a ganar el gobierno. No te corresponde. Entonces, claramente hay un juego político ahí. Ahora, se dice mucho que se va a ir de fiscal, de secretario. No puede, lo quiero decir bien claro. ¿De secretario no, de fiscal tampoco, quizá? ¿Tampoco? Dos años. Tampoco. Ni fiscal, ni diputado, ni senador, ni secretario de Estado, ni gobernador. Pero ¿consejero jurídico de la presidencia? Algo que no se hace cargo, sí. Lo que mi punto es un honor de vida ser ministro y ministra de la Corte. De veras que me parece vergonzoso esta renuncia. Por mí, repito, era un ministro que estaba subordinado al poder, que deje de estorbar en la Corte, pero sí que se vaya, la verdad, con deshonra, porque es lo que se merece en este momento, en mi opinión, y que entonces pasemos a un nombramiento digno en el Senado de la República, que sea independiente, no opositor, tampoco pro gobierno, independiente para impartir justicia. Sí hay un fly de sacrificio, la verdad. Sí, digo, entonces lo hablando ves también. Hablando de la Serie Mundial de Béisbol. ¿Lo ves con deshonra? A ver, es un fly de sacrificio, ¿en qué sentido? En que queda un año de ejercicio del cargo y, como dice Damián, en la próxima composición del Congreso no sabemos cuál será. Hay que recordar que para nombramiento son 2/3 partes. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es una salida, una entrada. En este momento pueden alcanzar con mayor seguridad las 2/3 partes, no sabemos en la próxima composición. Entonces me parece que esto apunta un poco a esa designación que te da continuidad de 15 años en una designación propia de este gobierno. No quiero amarrar navajas, pero te están tirando. No, es que Damián se desgarra las vestiduras. Primero, yo creo que hay dos errores en su argumento. El primer argumento dice fraude a la ley y le va a tocar al actual presidente de la República. No, nos va a tocar a nosotros, a los senadores. No, el presidente propone. Por eso, pero nosotros, al fin de cuentas. Y si no nombra el Senado, ¿quién nombra? Al fin de cuentas, el presidente nosotros, de la República. Nosotros tendríamos que aprobar, primero. No. Segundo, se desgarra las vestiduras diciendo es que se mete en la política cuando la actual composición de la Corte ha tomado decisiones políticas, lleva meses tomando puras decisiones políticas. Nos para el plan B de la reforma electoral. ¿Por qué inconstitucional? No, es un trabajo. No, a ver, no digas mentiras. Claro que no, sí. Se metieron ni al fondo de si era constitucional. Nada más dijeron fue un mal procedimiento. ¿Y si de lo fue, güey? Fue un mal procedimiento un de elegir. Día no nosotros publicaron el dictamen. Nosotros lo que queríamos era que se metieran al fondo también justamente a que nos dijeran si era constitucional o ¿te no? ¿Te parece digno pero que un ministro en funciones se vaya a la campaña presidencial de cualquier candidata? Pero el señor todavía es ministro. ¿Te parece correcto que haya estado ya encampañado? No, pues contesta. Pues espérame, estoy argumentando. Tú argumentaste, te dejé que argumentar. Ya quiero usarlo. Ya usa la galleta. Ya quería usarlo. Entonces, dice... Es que es terrible que se vaya, pero no ve que es terrible que la actual, insisto, composición de la Corte ha tomado puras decisiones políticas, no jurídicas, en decisiones que nosotros hemos tomado desde el poder legislativo. Ahí sí no se desgarra las vestiduras, ahí sí no dice qué barbaridad que los de la Corte se metan en asuntos políticos. Ahora, cualquier ser humano, cualquier mexicano, si ya no está a gusto en un cargo o busca otra cosa, está en su derecho. Es como si dijeras los senadores que renuncian para irse de candidatos a gobernadores o los funcionarios que renuncian para irse de diputados o de senadores. Pues es parte de la libertad que tenemos todas y todos. Primero difiero porque... Se enojan porque dijeron que la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la Guardia Nacional, que querían que fuera militar cuando la Constitución dice que es civil, que están haciendo política. La Constitución dice que es civil, pues. No puedes hacer una ley que diga que es militar. No estoy hablando de esa. No, pues, la que quieras. No se enojan. De la electoral, ¿por qué pones en mi boca algo que no dije? También, yo hablé de la reforma electoral. Era inconstitucional. No estoy hablando de la otra. La reforma electoral. No se enojaron cuando les dieron la razón. Pero no se metieron a la constitucionalidad. Porque ¿por qué no? Agarraron ¿por qué no todo? Y suplantaron al legislativo. No publicaron, no le entregaron a los legisladores el documento para votar en la Cámara de Diputados. Lo votaron. Es ilegal eso, pues digo, por Dios. Pero más allá de eso,
Yo lo que digo es lo siguiente, por mí que el ministro Saldívar haga con su vida un papalote. De hecho, le agradezco que vaya a dejar de lastimar a los mexicanos en la corte. Lo que me parece negativo es el juego político. Primero, el desprecio al cargo. Y segundo, el que es un hecho. Le está regalando al presidente la posibilidad de arrebatarle a la próxima presidencia el derecho de proponer a un ministro por 15 años. Porque si bien propone la terna para aprobación de 2/3 partes del Senado, si el Senado no nombra, el presidente nombra. Espérame, porque están muy apasionados. Entonces déjame decirte primero. A la altura. El ejemplo que pone César de que renuncie un senador o senadora no es aplicable porque ahí lo que haces es pedir licencia. O sea, los cargos de elección popular no son renunciables. Uh-huh. Por ejemplo, un jefe, jefa de gobierno no renuncia. Pide licencia y luego esa licencia, cuando es por tiempo indeterminado, se aprueba y se nombra un sustituto. En este caso sí está prevista la renuncia para efecto de los ministros, ministras de la Suprema Corte. ¿Qué va a tocar? Va a tocar calificar la causa grave. Ahí se va a armar un debate precisamente. Pero es un concepto indefinido, la verdad. Mm-hmm. Es una laguna que se tiene hasta este momento. No que quieras que se quede. Ahora, a ver, yo no quiero empezar con el argumento del PRI robó más, ¿no? Pero ¿quién nombró a Saldívar? Porque era su muy amigo. No nosotros. Lo nombró Calderón y luego se pelearon por el asunto de Florence Cassé. Es que quien nombra no es el superior. O sea, ese es lo que está mal en el sistema mexicano. ¿Quién nombra el Senado? No, propone el presidente. Propone el presidente. Nombra el Senado y luego la persona asume el cargo y no es empleado de quien lo propuso ni de quien lo nombró. Ya es responsabilidad de él comportarse, pues. Pero, de hecho, además, en una etapa Saldívar tuvo algunas sentencias interesantes. La de Florence Cassés es muy interesante, que fue en contra del propio presidente. En esta última etapa, no está, la verdad, se portó como subordinado. También estás diciendo mentiras. Caray, pon a un reportero tuyo a que revise cómo ha votado y aquí le ha puesto un sueldo, pues, un mes de nuestro sueldo, nomás, a que no todo ha votado a favor de la 4T. No todo ha votado a favor de la 4T. Si no necesitas votar, patear el bote. ¿Sabes cuántos años dejó enterrados el cajón asuntos importantes? Tres, cuatro años sin permitir que se votara. Si no todo es votar. No hablas del hay otro, veces que y no hablas del otro ministro que dejó no sé cuánto ninguno, tiempo. El que actúe el mal. El que un empresario pagara o no impuestos. De eso no hablas nada. De eso no hablas nada. Hay que tener gente digna. Ahora, de esos ministros no hablas nada. Nada, también nada. Cualquier resolución. Yo soy crítico de la Corte. No 26 mil millones de pesos valor que tienen que pagar de impuestos para este país no se pagan. Pues si quieres distraer aquí el asunto. Gracias, no sé a estos, gracias a estos ministros. A ver, es esos ministros verdad, sí te parecen, no, te parecen yo no soy magníficos defensor. ¿Me viste un letrero de defensor de pues oficio de ministros? Me parece que sí. No, soy crítico, de hecho, de la Corte en general, porque me parece que no ha estado a la altura en general. Han pateado el bote en muchas decisiones. En esta última etapa han estado con resoluciones interesantes. El ministro Saldívar, bastante subordinado al poder, pero ahorita lo que está haciendo es vergonzoso y le hace daño al país. Bueno. Ahora tenemos el nombramiento en el Senado. La oposición tenemos que estar a la altura, porque es 2/3 partes y no las tiene Morena. Entonces, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar la próxima semana con ustedes. Porque les digo, déjenme hacerlo otra vez. Vamos a un corte. Orden, ya nos vamos, orden en la sala. En imagen. Vamos, en imagen Mancera. Muchas gracias. Los invitamos para la próxima sesión. Hasta la próxima.